Voy a arrancar directamente con el tema de cómo agarrar y sacar el máximo provecho a dormir mejor. Que básicamente pasa eso, que muchas veces uno está entrenando, está haciendo su vida, tiene que laburar, tiene que estar estudiando, haciendo un montón de cosas. Llega el final del día y se te pasó la hora y el otro día pasa que te tenés que despertar a la misma hora, y si te tenés que despertar a la misma hora y se te fueron las horas, significa que tenés menos horas, tenés que descansar igual. Y lo bueno es que hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto. Así que voy a tirar 9 tips que puedes agarrar e implementar ya en tu vida para decir: ok, tengo, en lugar de 8 horas para descansar, duermo 6, duermo 5, igualmente las aprovecho. Y bueno, eso te puede servir bastante como para la fucking vida en general, y sobre todo si estás metido en el fitness, que el tema del descanso es algo muy, pero muy importante. Bueno, el tema de lo principal en sí, lo que más te va a afectar para que descanses bien, es el tema de los horarios ideales. Si vos ya tenés y podés seguir tus horarios en sí, si vos ya tenés, te levantás a tal hora y te dormís a tal hora, es mucho más importante de lo que parece, porque vos agarrás y a tu cuerpo le empezás a, en realidad a tu cuerpo y a tu cerebro, los empezás a acostumbrar a que tal hora tienen que irse a dormir. Entonces pasa lo mismo que cuando comés siempre en un mismo horario, te va a pasar que agarrás y ya para cuando se está haciendo esa hora, ahí es cuando te empieza a agarrar hambre. Si vos siempre sos de comer lo mismo y comés en las mismas horas, siempre te va a pasar que media hora antes, 40 minutos antes, ya te va a agarrar hambre y ya vas a agarrar y decir: ok, tengo ganas de comer. Entonces tu cuerpo como ya se preparó, ya se acostumbró y vas a querer comer a esa fucking hora en la que siempre comés. Entonces con el sueño pasa lo mismo. Si vos querés descansar lo mejor posible, te conviene tener tu horario de sueño, respetarlo lo más posible, porque eso va a hacer que tu cuerpo como que ya esté todo ready para prepararse. Por lo mismo con la alimentación, lo mismo, cuando comes a tal hora tu cuerpo se preparó, o sea, si comes a esa hora es donde más provecho le vas a sacar a esa comida, en lugar de empezar a comer en un momento en el que tu cuerpo todavía no estaba ready para agarrar. Entonces, el primer tip de todos, de los 9, que encima no quiero ser forro, pero el noveno es el mejor, el que mejor te puede llegar a venir bien para levantarte y siempre estar cheto. Eso está bastante bueno, tipo, no, que nunca más te pase lo de levantarte y que te agarre, que te levantes con mucho, mucho sueño. Eso se puede solucionar, ese noveno tip. Bueno, el primero, dos, entonces, horarios ideales. El segundo tip es algo que es muy fácil de agarrar e implementar, y es empezar a tomar la cantidad necesaria de magnesio diario. El magnesio es una de las vitaminas que normalmente más la gente no lo consume, porque no es fácil consumir esos 400, 420 miligramos de magnesio que necesitas. Si sos hombre, si sos mujer, necesitas 300 o 320. Entonces, la gente normalmente no consume magnesio porque lo tenés que comer en cosas como, por ejemplo, semillas. La gente no suele comer muchas semillas. Es más, si quisieras consumir el 100% de magnesio diario, deberías estar comiendo aproximadamente 100, 120 gramos de almendras, y nadie se come tantas almendras. En sí tiene muchas calorías, no me acuerdo bien, pero creo que son como 400, 500 calorías, 100 gramos de almendras. Sino semillas de lino, podrías comer semillas de zapallo. Con esas sí puedes jugar bastante a favor. Entonces, si puedes agarrar y consumir el 100% de magnesio que necesitas el día, eso te va a ayudar muchísimo a descansar, porque el magnesio interviene en varias funciones, pero sobre todo en una función que importa mucho para poder descansar bien, que es la activación del sistema parasimpático, que sería básicamente el sistema que te hace descansar mejor. Y bueno, es lo que básicamente necesitas, que se te active cuando tenés fucking ganas de dormir. Pues si estás todo el día con sistema simpático a pleno, después no te vas a poder, no, no vas a poder como apagar el botón, porque te está faltando magnesio y te va a costar un montón dormir cuando tengas ganas de dormir. Y también se puede suplementar. Así que bueno, el magnesio para tener en cuenta. Entonces vamos con los horarios iguales. Ese es el primer tip para dormir mejor y aprovechar las pocas horas de descanso que puedes llegar a tener un día. El segundo tip es el tema del magnesio, consumir el magnesio que necesitas en el día. El tercer tip es bastante fácil de hacer, es cortar con la cafeína a partir de las 4 o 5 de la tarde, o más fácil, cortar con la cafeína 5 a 6 horas antes. Digo 5 o 6 horas antes porque pasa algo interesante con la cafeína, que es que tiene un descenso en la sangre altísimo en las primeras 5 o 6 horas. En las primeras 5 o 6 horas que consumís cafeína, baja el 50%, y después, durante las 12, 15 horas que
posteriores a esas primeras 5 o 6, recién en esas 12 horas baja ese otro 50%. Así que la caída de cafeína es muy abrupta al principio y después no cambia tanto. Así que por lo menos esas 5 horas, justo antes de irte a dormir, te conviene no agarrar y tomar cafeína, porque si no vas a estar repasado de vueltas o pasada de vueltas y te va a costar mucho más irte a dormir. Y mismo, aunque seas de esas personas que dicen, che, yo me tomo un café, igual puedo ir a dormir, igualmente está comprobado que si vos agarras y dormís, y habiéndote tomado un café antes, va a hacer que descanses mucho peor que si no te lo hubieses tomado. Así que eso es para tenerlo en cuenta. Entonces, primer tip, horarios iguales. Segundo, el fucking magnesio. Y el tercer tip, el tema de la cafeína. 5 horas antes, porque baja muchísimo en esas 5 horas. Después no cambia tanto. El cuarto tip de todos, el tema de la melatonina. Lo que tenés que tener en cuenta si vas a tomar melatonina, ahora explico un poco qué carajo es la melatonina, pero si vas a tomar melatonina, lo que te recomiendo es que no la tomes si tenés muy pocas horas de sueño, y es importante que te levantes al otro día a esa hora, porque puede pasar, y a mí me pasó, que es más fácil que dormir muy profundamente y que te quedes dormido o dormida, que es tipo una alarma, no te levante, pero ni un pedo. Así que eso es para tener en cuenta. Pero bueno, la melatonina es una... Sí, es una hormona que se segrega cuando para hacer que el cerebro y el cuerpo en sí le empiece a agarrar sueño. Es como la, por así decirlo, la hormona del sueño. Y eso se segrega naturalmente, pero pasa que naturalmente se segrega, pero ¿por qué? ¿Por qué se segrega naturalmente? Porque vas viendo que se va haciendo de noche, empiezas a bajar la temperatura. Cualquier estímulo que tenga que ver con que se está haciendo de noche va a hacer que el cuerpo genere melatonina. Entonces, si vos estás en un fucking ambiente que no parece nada, que es de noche porque hay luces brillantes, destellantes, hay muchísimo ruido, no baja la temperatura, y vos estás sobreestimulado, eso el cuerpo le dice todavía no es de noche, entonces no se crea tanta melatonina, y eso va a hacer que cuando te quieras ir a dormir te vaya a tener la cabeza a mil y te cueste mucho irte a dormir. Pero también se puede suplementar la melatonina con, por ejemplo, melatol, que la verdad, bueno, es totalmente natural, no hace mal. Mucha gente también lo usa para el tema de solucionar el jet lag y poder dormir mucho más fácil, pero bueno, la melatonina también te puede ayudar a aprovechar mejor esas pocas horas de sueño que tenés, porque también pasa que tenés quizás 4 o 5 horas solo para dormir y querés sí o sí tipo tocar la almohada y dormirte. Bueno, la melatonina te puede ayudar bastante. Entonces, horarios iguales, primer tip. Segundo, el tema del magnesio. El tema de la cafeína, el cortar la cafeína 5 horas antes porque baja muchísimo. En esas 5 horas aproximadamente 50%, y después 12, en las otras 12 horas el otro 50%, así que no cambia tanto. Y bueno, cuarto tip, la melatonina. El quinto tip de todos, el estado mental en el que te vas a dormir. Es muy parecido a este cuarto tip y es muy pero muy importante que lo brindes. Si vos agarras y te vas a dormir con un estado mental en el que estás pensando en un montón de cosas, estás a full con un montón de cosas, estás viendo, no sé, tele o cosas que son estimulantes, después cuando te vayas a dormir te va a costar muchísimo. Y una cosa que está muy buena para tener en cuenta, agarrá y de alguna forma metete en una actividad que haga que empieces a perder la concentración, que necesite concentración, y cuando en el punto que empezás a perder la concentración, significa que ahí tu cerebro dice, ok, me cansé, y ahí te puedo ayudar muchísimo a dormir. Por eso mucha gente se pone a leer, se pone a prestar la atención a alguna que otra cosa, no sé, hacer un rompecabezas o algo que te demande atención, y cuando decís, che, estoy perdiendo el foco, viste, que te quedás leyendo una página y no registrás qué es lo que está pasando, bueno, ahí es donde le puedes sacar mucho provecho a decir que este es el momento para agarrar y dormir. Así que, bueno, ya vamos por los horarios iguales: magnesio, cafeína, melatonina. El quinto tip, el estado mental. El sexto también tiene que ver con el estado mental, que es la fucking meditación. Hay mucha gente que sé que quizás la meditación le parece algo como muy fuera de, no sé, como muy flashero o lo que sea. La verdad que sirve, es más, te ayuda, es una de las únicas cosas en la fucking vida que ayuda a mantenerte los telómeros largos, hasta generar telomerasa, que, bueno, me estoy yendo a la mierda, pero básicamente es la única cosa que hace que no te envejezcan las células. Es flasherísimo la meditación. Pero bueno, yendo al tema del sueño, vas a poder descansar mucho mejor si empezás a meditar antes de irte a dormir, por lo menos 5 minutos, 10 minutos. Es simplemente poner la cabeza en un solo pensamiento, o en una sola acción, o en una sola imagen, y no pensar en ninguna otra cosa. Es tan simple como eso y tan jodido. Y cada vez que te vas y te decís, ok, empecé a pensar en otra cosa, tenés que volver. Eso es básicamente el principio de la meditación. No voy a hablar mucho más de esto porque sé que a muchos quizás no tienen pensado ni probarlo, pero si quieres saber más también lo puedes escribir y te damos algún otro tip que te puede servir. Así que bueno, el séptimo,
es algo bastante interesante, sobre todo si estás teniendo malos horarios de sueño, te cambian, tipo no puedes dormirte bien y querés regularte. Se llama terapia de restricción de sueño. La terapia de restricción de sueño te puede ayudar muchísimo para agarrar y tener, empezar a regularizarte más con el sueño y decir, ok, acá toco la almohada, acá me duermo, que es algo que mucha gente le gustaría que pase. Bueno, eso se puede hacer con la terapia de restricción de sueño, que es básicamente, si vos agarras y te estás yendo a dormir a tal hora, por ejemplo, te estás yendo a dormir a las 10 de la noche, ¿no? Y son las 12 y todavía no te dormiste, ok, te dormís a las 12. Al otro día vas a agarrar y no te vas a dormir en todo el día, por más que tengas mucho sueño, hasta las 10. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y siempre, si tenés sueño, igual bancártela, por eso le dicen terapia de restricción de sueño, y llegar, como llegar de largo, y, o como mismo, si dormiste 3 horas, bancátela todo el día y dormite a la hora que te querés dormir. Ahí tu cuerpo va a decir, ok, en el momento que me das la chance, pum, duermo. Porque mientras más, encima, mientras más tiempo estás despierto, más adenosina se va generando, y la adenosina es lo que básicamente le dice al cuerpo, al cerebro, che, es hora de dormir. Y por eso el café te caga tanto, porque el café es como que bloquea los receptores de adenosina y hace que el cuerpo, el cerebro, no se sienta cansado. Bueno, estos son el octavo, el noveno ya se viene ahora, pero el octavo es bastante fácil de usar, es muy bueno porque son, es tipo, lo haces así, es muy simple y eso está bueno. El octavo tip, y por algo se llama tip, es agarrar y empezar a usar anteojeras o no sé cómo le dicen, gafas de dormir, que es básicamente cualquier protección o algo que sea cómodo también, que te lo puedas poner en los ojos, sobre todo si no puedes lograr un 100% de oscuridad donde estás durmiendo, porque hasta la más mínima luz puede empezar a hacer que descanses menos. Entonces, usar algo que te cubra los ojos también puede hacer que a esas pocas horas que dormís agarres y le saques mucho más provecho. Así que ese es el octavo tip, gafas para dormir, es muy pero muy simple, y sobre todo si no puedes crear un ambiente totalmente oscuro, te puede venir recontra cheto. Otra cosa fácil, así que la meto en el mismo tip, es el tema de los ruidos blancos. Los ruidos blancos son sonidos que tienen, les dicen, valores de señal sin correlación estadística. ¿Qué es lo que significa eso? Básicamente, no tengo idea, pero lo que importa de los ruidos blancos es que con esos ruidos, o ruidos ambientes también pueden ser, vos agarrás y bloqueas cualquier otro ruido. Entonces puede pasar, también pasaba mucho, que sí, buenas, gracias por el aguante, Aus. Lo que me pasaba mucho era que quizás estaba durmiendo y la nada empezaba a ladrar un perro, se caía una puerta, se cerraba una puerta, lo que sea, se caía una vieja casi, y me despertaba ese solo ruido, porque es algo que, ahora en el noveno tip que me voy a meter en la Matrix, lo voy a explicar un poco mejor, se caía una vieja. Te levantan, es como si pasan en el mal momento, ese puto ruido te caga. En cambio, si activaste un sonido blanco que le puedes elegir, tipo, te puedes poner ruido de tormenta, de vientos, alarma de autos, ¿no? Porque es media molesta, pero son ruidos así que no son molestos. Una cabina de avión ayuda, mismo hasta para cuando estudias, te puede ayudar mucho, porque bloquea cualquier ruido y eso ayuda a que te descanses mejor. Así que el octavo tip son las gafas para dormir y los ruidos blancos. Y el último tip, ahora sí, el tip cheto, fucking cheto, que te puede brindar una banda, es agarrar y aprender sobre los fucking ciclos de sueño. El tema de los ciclos de sueños es todo, pero todo un flash. Y básicamente lo que te dice el tema de los ciclos de sueño es que vos mientras dormís vas teniendo distintos ciclos y son ondulantes. Entonces tenés los ciclos de fase profunda del sueño y tenés los ciclos de como fase, dicen REM, que estás como a punto de levantarte, pero no. Entonces vos tenés normalmente estos ciclos, que normalmente son 4 o 5 ciclos, y por más que duermas mucho, muchas horas o pocas horas, normalmente esa cantidad de ciclos son 4 o 5 y no varía, solo que si dormís muchas horas normalmente son más largos. Y eso es, y los primeros ciclos son siempre más profundos que los últimos. Por eso normalmente la gente que duerme quizás 5 o 6 horas y la hace bien, que ahora voy a explicar qué significa hacerla bien, puede descansar muy cheto en pocas horas, y si dormís 7, 8, 9, 10 horas no te cambia tanto, porque esos ciclos se alargaron mucho y no tienen tanta efectividad como esos primeros 2 o 3 ciclos. También depende de cómo te acostumbraste vos. Entonces, el mambo de los ciclos de sueño, que te puede ayudar muchísimo para nunca más levantarte con sueño, es entender que si vos te levantaras siempre en la parte liviana del sueño, no en la parte del ciclo profundo, sino como esta es la parte profunda, esta es la parte liviana. Si te levantas en la parte liviana del sueño, te vas a levantar recontra cheto.
por más que dure más pocas horas, te vas a levantar con un estado de alerta mucho mejor que si te levantas cuando estás en una fase profunda. Lo que la cagada es que muchas veces la gente se pone la alarma y ahí te juegas la ruleta rusa, tipo, si te levanta a la hora que te tenía que levantar, cheto. Si te levanta en una fase de tu ciclo de sueño que está profunda, te vas a levantar con sueño por más que hayas dormido 7 u 8 horas y eso es una cagada. Así que la mejor forma de solucionarlo por ahora, por el momento, es usando alguna aplicación. Yo, por ejemplo, uso una que se llama Sleep Cycle. Sleep como sueño y cycle de ciclo, es Cycle. Y esa aplicación lo que hace es monitorear tu sueño, cuántos movimientos estás teniendo. Mientras más movimientos, significa que hay más probabilidad que estés en la fase liviana de sueño. Y vos le decís, ok, levántame dentro de esta ventana de 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, lo que sea. Entonces, en lugar de la alarma que agarre y te levanta a un horario exacto, que ahí te puede cagar el sueño, esta dice, ok, aparte tengo 40 minutos para levantar a este pibe, lo voy a levantar cuando esté lo más alto posible en la fase de sueño, cosa que se levante sin mucha paja y con ganas de matar al mundo. Así que bueno, ese es el bueno tip. Repaso rápido antes de ir a cuántas veces entrenar un músculo por semana, que eso también es algo de la segunda gran pregunta, que no tuve forma de poner este pizarrón ahí, pero bueno, la primera es cómo optimizo el sueño, y ahora el tema de cuántas veces entrenar por semana. Pero un pequeño repaso para la gente que quizás se sumó ahora en el live, es el tema de abrir. Sí, o sea, por eso dije que era flashero el tip. De verdad te funciona y funcionamos así. Y es lo mismo cuando te levanta alguien jodiendo. Si te levanta en un momento que estás en una fase profunda de sueño, ya el cerebro, tipo, ya es muy, muy, es lo peor que te puede pasar. Y mismo lo habrán experimentado un montón de veces que, tipo, te levantás, por más que dormieras 7 horas, 8 o 9 horas, si te levantaste en la parte del ciclo profundo de sueño, chao, ya te levantás cruzadísimo. Así que eso está bueno. Así que esa es el Sleep Cycle. Entonces, el repaso de los 9 tips es: primero, horarios iguales, te va a ayudar muchísimo a agarrar y sincronizar a tu cuerpo y tu mente para que a esa hora siempre le dé sueño. El segundo tip es el tema de consumir el magnesio que necesitas, 400 a 420 miligramos para los hombres y 100 miligramos menos para las mujeres, o sea, 300 a 320. Y las semillas de zapallo, por ejemplo, pueden ser una buena fuente. Después, tomar café, cortar la cafeína 5 horas antes, pueden hacer 5 horas, baja muchísimo y después no baja tanto la cafeína en sangre, entonces te puede afectar mucho que tomes 4 horas antes porque no bajó tanto. El cuarto tip, el tema de la melatonina, te puede venir muy bien agarrar y tomar melatonina o ayudar a que no, su cerebro se quede bien la melatonina antes de irte a dormir, porque eso va a hacer que te duermas más rápido. Después, el quinto tip, el tema del estado mental en el que te vas a dormir, que se relaciona mucho también con la melatonina y no estar como recontra acelerado, sino como estar un poco más chileado. El sexto tip se relaciona con eso, que es el tema de la meditación. Si empezás a agarrarle la mano a la meditación, te puede ayudar mucho a calmar la cabeza antes de irte a dormir y te puede hacer que duermas mucho mejor en esas pocas horas que tenés de sueño. Después, el séptimo es el tema de la terapia de restricción de sueño, que por más que tengas mucho sueño porque dormiste mal, no agarres y lo compenses durante el día, sino esperas hasta la hora en la que querés acostumbrarte a dormir y dormir recién en esa hora, vas a estar generando mucha masa de adenosina y, ¿cómo se dice? Y eso va a hacer que agarres y te duermas mucho más fácil en el momento que te quieras dormir, porque si agarras y te dormís una siesta para compensar, después cuando te quieras dormir a las 10 de nuevo se te va a pasar mucho más fácil y va a ser una cagada. Así que terapia de restricción de sueño. Después, octavo tip, el tema de las gafas para dormir, para que no te pase luz, porque los programas son muy, ¿cómo se dice? Por así decirlo, te dejan pasar bastante luz, aunque no parezca, y usar una protección, una gafa, algo, si sobre todo si no puedes poner toda la pieza a oscura 100%, te puede venir muy bien. Y después el tema de usar ruidos blancos o ruidos de ambiente para bloquear cualquiera de esos ruidos, que sobre todo si estás en una fase de sueño alta, que ahora que es lo que explicaba antes, te puede levantar re fácil y después si te dormís una cagada y no está bueno. Y además, si por más que no te levanten, también te pueden afectar y no descansar también en esas pocas horas. Pues no solo la cantidad de tiempo que dormís, sino la calidad del tiempo que dormís. Y por último, usar aplicaciones como Sleep Cycle, que agarran y te levantan en el momento perfecto de tu ciclo de sueño y no en cualquier momento que jugar a la ruleta rusa con cómo empezás tu día, y eso no está para nada bueno. Más si lo haces 5 veces por semana, porque tenés que levantarte para laburar o para ir a estudiar o para donde verga sea. Ahora, el tema, vamos a ir al otro tema cerrado.
Bueno, esperamos que te haya gustado este material. Si fue así, dale me gusta, compartilo, comentanos si pensás que le faltó algo. Siempre, viste, se pueden agregar cosas. La verdad, tratamos de ser bastante simples, por así decirlo, aunque a veces sé que por lo menos yo me voy un poco por las ramas. Pero bueno, nada, compartilo si lo querés compartir. La verdad, eso siempre nos viene bien. Y eso, vamos hablando y bueno, a seguir haciendo que pase. Un fuerte abrazo y que andes muy pero muy bien.